Ya estamos en la bendita Season 2. Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, chicos. Acaba de salir nueva actualización de Warzone Mobile. Ya estamos en la Season 2 por aquí. Tenemos un pase de batalla que va a durar, pues, 55 días. Nueva temporada, chicos. Nueva actualización. Pues, ¿qué trajeron esta nueva update ultra? Pues, la nueva temporada y algunas cosillas por ahí. Que la verdad, algunas cosillas sí son geniales, pero pues, no trae mucho, chicos. De hecho, en esta nueva temporada, en el nuevo pase de batalla, te vas a encontrar nuevas armas que metieron por ahí. Así que, pues, tienes que ir a conseguirlas, tienes que desbloquearlas, subirlas de nivel, ya saben, lo de siempre. Y en cuanto a gráficos, para el que se pregunta, pero los gráficos ultra, seguimos con las mismas opciones gráficas, al menos en configuración. Pero ya en el tema del Battle Royale, al menos, pues, creo que sí hicieron algunos cambios por ahí, que enseguida lo vamos a ver. Y eso, chicos, así que vámonos a una partidilla que está tardando muchísimo en encontrar partidas, por cierto. Por fin ya estamos en una nueva partidilla y es que demora muchísimo. Yo supongo que es por el tema de la update, de la actualización. Mucha gente todavía no la actualizó. De hecho, se los voy a dejar en la descripción del video, chicos, para que los de Android se lo puedan actualizar. Vayan a instalarse el APK. Y en cuanto a gráficos, pues esto es lo que tenemos, chicos. Aquí lo pueden ver. Sí, hay una leve mejora en cuanto a gráficos. Y me refiero precisamente en cuanto a la niebla azul por ahí de fondo que pueden ver, un poquito con un tono azul. También el sol mejoraron por ahí, se ve muchísimo, muchísimo mejor. Y sobre todo la saturación de los colores, chicos. Está un poquito más pálido, me gusta cómo está ahora mismo, enseguida lo vamos a ver. Porque ahora mismo nos muestra cinemáticas, coño. Y creo que se asemeja un poquito más al Warzone original, al menos me parece en cuanto a coloración que se ve. Mucho mejor, mucho, pero mucho mejor y un poquito más cerca a lo que es el Warzone de consolas y de PC. Y tenemos lo del líder, chicos. Aquí pueden ver, yo no estoy controlando al muñeco mío, sino que el líder del grupo nos lleva a donde quiere, pues, ir. Así que ahí lo pueden ver, es algo que no estaba funcionando. Y ahora, pues, ya está, ¿eh? Ya podemos hacer, o podemos hacer como que seguimiento al líder, o el líder es el que nos lleva donde él planea llevarnos. Ya si te separas del líder, pues ya es decisión tuya. Pero al menos está funcionando esto, chicos. Y lo que les decía sobre los colores, se ve mucho mejor. Están mucho más pálidos. Al menos me parece que se ve mucho mejor. Las sombras también, la saturación. Bueno, el contraste que había en cuanto a las sombras. Y se veía muy negro anteriormente, al menos a mí se me dificultaba muchísimo ver a un enemigo que estaba disparando desde las sombras. Ahora sí que se ve, pues, mejor. Corrigieron ese fallo y está mucho mejor. Ey, el compañero comenzó bravo, comenzó bravísimo. O debería llevarme esta, por favor. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Creo que cayó gente por aquí. Vamos, vamos, ultra. Y de hecho todavía se me complica un poquito ver por aquí porque ahora mismo tengo reflejos de la ventana en el iPad. Lastimosamente, pues, a estas horas me pasa esto. Pero está mucho mejor, de hecho, el cielo. ¡Coño! Y el sol, chicos, lo que les decía, el sol está mucho mejor. Ok, un bot. Ahí lo pueden ver, al menos me gusta mucho más cómo está el diseño del sol. Creo que anteriormente pues había un poquito feíto. Y lo de los colores se ve un poquito más pálidos, no están tan saturados. Las sombras pues están un poquito más claras, no están tan oscuras. Ya puedes diferenciar si un enemigo te dispara desde las sombras. Y esto, chicos, se ve mucho mejor, También creo que por ahí mencionaban de que pues también hicieron mejoras en cuanto al rendimiento. Sería bueno de que ustedes lo vayan a ver, porque al menos a mí me parece de que está, pues igual, al menos en el iPad Pro con chip M2, yo lo veo igual, yo lo veo igual. Y de hecho, si le bajo los ajustes, déjeme ver dónde tenemos los gráficos, coño. Si le bajo los gráficos abajo, no noto mucho la diferencia, Sí, un poquito por ahí, un poquito muy, muy leve, la verdad.
Pero sigue estando prácticamente igual. Y al menos en bajo siento de que es un poquito más fluido. No sé, al menos me da la sensación de que es un poquito. Solo un poquito, pero un poquito más fluido. Vámonos, vámonos a la Hydro Fultra. A la Hydro Fultra estás perdiendo la oportunidad. Por cierto, también mencionaba por ahí de que metieron el Slide Cancel muy parecido al Modern Warfare 3. Y eso lo tengo que probar, porque no soy muy bueno haciendo. No le dispares a alguien que está a 1 millón de metros ultra si no tienes una Franco. ¿Por qué haces esto? Mataron al compañero, coño. Voy a darme prisa en sacar la personalizada. Tenemos al compañero verde por ahí. Que no se vaya a morir, por favor. Ok. Quiero ver qué arma me llevo, por Dios. Voy a llevarme esta, ¿eh? Y de hecho ya no se puede sacar más. F, F. Si muero, pues solo espero que mis armas no se lo vayan a coger y que no muera dentro de la tormenta porque ya no hay forma de tener otro airdrop. Y lo del Slide Cancel, chicos. Ya saben que esto es el Slide Cancel normal. Con el sprint táctico que viene, pues, dentro de del Warzone Mobile. Permítame, creo que el compañero tiene enemigos por ahí. Y esto debería ser, en teoría, el Slide Cancel. Compañero, me dio un susto, ¿eh? No estoy matando ni un enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es mi primera baja. Déjeme ver. Dos bajas, dos kills. Y esto debería ser lo del Slide Cancel. Lo hago con deslizarme y volviendo. Bueno, el sprint táctico, deslizarme y volverme a otra vez deslizar, que en teoría se pone como que de pie el muñeco este, porque es lo que debería hacer el Slide Cancel. Quiero comprarme un UAV. Y el chiste del Slide Cancel, pues es esto, ¿eh? Deslizarte, pero cortar el deslizamiento para poder ya estar listo es cancelar el slide, por eso mismo se llama así. Y lo puedes hacer de diferentes maneras, al menos en móvil. Por ahí vi que otras personas lo hacían, como que, hey, me salió súper mal, como que lo hacían con el cogiendo granada, deslizándose, cogiendo granada y volviendo a coger un arma. Ey, me apuntan, me apuntan, me apuntan, por favor, no me vayan a matar. Es un botcito ultra. Tu tercera kill, que no te la vayan a robar, por favor. Tercera kill. Como que, pues, no es una partida de muchas kills, al menos para nosotros, los compañeros sí que están súper, súper bravos. Ahí les acabo de señalar otra nueva kill para ellos. Y eso, chicos, al menos lo del sprint táctico me parece de que está un poquito más rápido. Al menos me parece de que está mucho, mucho más rápido la ejecución. O la doble ejecución, si es que presionas rápidamente doble, doble sprint táctico. Permítame que enseguida se los muestro. No, me lo va a robar la kill. Creo que ya me lo robó, de hecho. Coño, no veo nada, ¿eh? No veo nada, no veo nada. Ya lo vi, ya lo vi. Uf. Por poquísimo, por poquísimo. Espérame, compañero. Ahí vamos. Cuatro killcitas, chicos. Ya les voy a traer otra partidilla, seguramente. Pues yendo a tope. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Gracias, cinco kills, coño, cinco kills. Y en 4K, chicos. Y permítame, lo que les decía, lo del doble sprint táctico. No sé qué les parece a ustedes. Eso no es Slide Cancel Ultra. Pues sí, ya sé, pero se ve muy genial, la verdad. ¿Cómo coño? No, no le di, no le di.
Por un momento creí que le había dado con el cuchillo, pero no. Están empezando a caer más gente por aquí. Vamos, Ultra, vamos. ¡Coño! Créanme que las luces de la ventana, o al menos el reflejo de la ventana, no me deja ver bien. Solamente queda uno, Ultra. Hazte 8 kills, hazte 8 kills, hazte 8 kills, por favor. También se debería hacer el slide cancel así. Con sprint táctico, deslizarse y saltar. Lo de las granadas, déjenme ver. Déjeme ver lo que vi por ahí, como que lo hacían con granadas. Creo que era algo así. No sé si me salió bien. Pero me gusta más esto, ¿eh? Permítame, como que no me está saliendo bien. Esto, chicos. Me gusta mucho más, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. ¿Dónde está el último bot, coño? Y sobre rendimiento, también dijeron que mejoraron mucho el rendimiento. No sé si lo mencioné, no sé si quieren que también suba algún video por ahí probando, pues en Android, en el Red Magic 7, que pues todavía lo uso. Todavía es mi móvil, de momento no me cambié a ningún móvil. ¡Ok! ¡Ganamos! ¡Ganamos, coño! Y eso, muchachones, díganme ustedes qué les pareció la nueva actualización. Les va a correr muchísimo mejor, como vieron los gráficos. Pues no sé, díganme abajo todos los comentarios, chicos. Entonces, como siempre, su amigo Ultra. Cuídense, muchachones. Hasta la próxima.